años y que hoy ve como el final de un proceso. La tierra en este caso es particularmente importante porque es que la tierra no solamente como testigo mudo de las muertes, a las que estamos todos enfrentados, no solo las violentas sino las muertes naturales también, la tierra como esa entidad que nos acoge, que nos absorbe permanentemente en el nacer y en el morir. Estas ventanas de este museo significan doblemente la muerte y la vida. La vida que puede salir de este conjunto social y la construcción de un mejor territorio, de un territorio utópico en el que todos quepamos, en el que todos tengamos unas mínimas condiciones garantizadas, empezando por la vida, por la verdad, por saber qué ha pasado con nuestros seres queridos, para construir también de allí un nuevo futuro, no solo construir la historia como hecho pasado, sino el futuro de una sociedad mejor. El arte para mí no tiene un sentido sobre únicamente la belleza, sobre el hacer cosas bonitas y decorativas, sino que es que el arte realmente tiene la misión social de construir conocimiento. La verdad se basa en el conocimiento construido sobre, en este caso, el territorio, sobre las cosas que hemos hecho sobre él. No somos conscientes que es que en la medida en que nosotros afectemos este territorio, estamos construyendo ese territorio que nos estamos imaginando. Esta reflexión de este trabajo, esta exposición, explora esa construcción de la verdad como una construcción colectiva, una construcción social, que hasta ahora ha sido una construcción de violencia y de falta de conmoverse con nuestros cercanos. Yo estoy realmente muy agradecido con todas las personas del museo, con todas las personas de la mesa de víctimas. Estoy muy agradecido con mi familia, con mi esposa, con mis niños, con mi niño, perdón, con Isabel La Pena, con todo el equipo del museo, con Víctor, con Adriana, la directora. Muchísimas gracias por estar aquí y bienvenidos. Ahora tendremos la intervención artística de Sergio Gómez, en la que las víctimas del conflicto donan tierra en sus territorios como una reflexión colectiva de las regiones en